hoy vamos a hablar de las últimas paletas que sacó Hourglass al mercado. Aquí las tengo, escogí dos paleticas, escogí esta blanca que me pareció demasiado hermosísima, preciosa, o sea, yo tenía que tener esta, o sea, me parece divina. Y al fin terminé escogiendo esta de leopardo porque yo dije, oiga, el leopardo se ve lindo, como con el negro, se ve como elegante, como sofisticado. Entonces decidí como escogerlo. O sea, pensé que iba a escoger la azul, que era de Medusa, pero no. Escogí esta, también sacaron una de serpiente. Y yo, en lo personal, compré esto desde la página de Hourglass. Ellos ahí te dan opciones para escoger qué tonalidades quieres y puedes escoger, o sea, las puedes personalizar. Si tú quieres, por ejemplo, la clarita y ponerla en esta, que fue lo que yo hice, escogí la más clarita y la más oscura. Entonces puse la clarita en esta y la oscura en esta. Eso es lo que tú puedes hacer. Pero en sí tienen cuatro, que son la de la serpiente y la otra que es de Medusa. Esas son tonalidades un poquito más medias. Yo quise, por motivos de reseña, escoger la más clarita y la más oscura. Otra cosa que a mí me encanta es que los blushes sean bastante pigmentados, entonces creo que esta puede ser un wet fit para mí, pero pues todavía no lo sé. Esta sí es un poco más clarita, entonces bueno, vamos a ver cómo se nos ve en la piel. Primero voy a empezar con esta. Amo, me encanta que venga así esta lechuza, me parece súper linda, de verdad que sí. Esta sí es una que solamente la tienen online, esta en especial la tienen solo online, es como una edición limitada y bueno, entonces por si te interesa este tipo de diseño, me gustó mucho que tú puedas personalizar las tonalidades y la paleta que quieres escoger de por sí. Entonces eso fue algo que me pareció muy bonito. Algo súper chévere también es que es metálico el empaque, eso me gusta mucho, creo que le agrega mucho valor al producto en sí, tiene su plastiquito acá, entonces la verdad súper bien. En la parte de atrás tiene todas las especificaciones, digamos en números, te dice el 1 es un blush, el 2 es tal cosa. Algo que también supe es que, por ejemplo, en la paleta más oscura sacaron tonalidades completamente nuevas, en algunas la mayoría son nuevas, y otras, en las otras paletas vienen como mix de cosas que ya tienen en su colección, ya hay pum, y otras que sacaron nuevas. Yo la verdad tampoco, esta es la primera vez que voy a probar estas paletas, que sé que la gente las compra muchísimo cada temporada porque sacan estos logos de animales para estas temporadas, entonces súper bien. Cada compra que hagas es en beneficio a los animales, entonces súper chévere. Entonces vamos a empezar aplicándonos primero esta paletica que está acá, que la verdad me gusta, la escogí porque tiene colores bastante claritos, en especial este y el que está acá, para polvo. Y voy a empezar por ahí. Primero me voy a sellar el maquillaje, voy a empezar por la zona T y la parte del corrector, que como pueden ver no me he sellado aún, entonces por ahí voy a empezar. Me gusta porque se ve que no tiene nada de destello, digámoslo así, como que se ve que es matecito. Entonces, bien por ese lado. Entonces, voy a empezar por este lado de acá, por el lado del corrector. Y si es así, me gusta porque será que me gustan los polvos que dan como mucho glow y mucha cosa. No, yo soy de polvos mate. Entonces, por eso también como que siempre me pausaba la compra de estos productos porque sentía que los polvos para sellar eran como con glitter y esas cosas. Y en realidad, soy no. O sea, no me gusta. Entonces, ahí, no sé ustedes cómo lo ven. Creo que sí. Si me selló bien el maquillaje, me voy a tomar más. Y en la brocha, vean cómo se ve. Si estoy tomando producto, entonces voy a ir más que todo en esta área. Voy a tomar este que está acá porque lo noto que es como más amarillito. Entonces, voy a aplicar este, pero este siento que tiene pequeñas partículas. Entonces, voy a hacer... Ah, no, sí, vean. Sí tiene pequeños destellos. Muy leves, pero los tiene. Entonces, mejor no. Mejor no me lo voy a aplicar porque... Bueno, de pronto acá un poquito como para ver. Sí, los dos tienen pequeño glitter, muy leve,
pero lo tiene. Bueno, ahora voy a pasar con el bronzer, que es este que está acá. Siento que este puede ser un buen match para mí, pero solamente la aplicación lo dirá. Me voy a aplicar esta paleta en la mitad del rostro y la otra en la otra mitad del rostro. Entonces, me apliqué polvo de este en toda la carita, pero acabo de acordarme que necesitaba hacer mitad y mitad. Entonces, omitamos que me apliqué el polvo en este lado de acá. Simplemente ahorita que saque el otro, pues me voy a aplicar. Igual, si tiene shimmer, lo vamos a ver por los swatches. Entonces, no hay problema. Espero que estos bronceadores no tengan shimmer ni escarcha, porque es que no me gusta absolutamente nada que tenga escarcha ni que tenga... O sea, a mí me gustan los productos de la piel que sean muy matecitos, la verdad es que sí. Es muy bonito el bronzer, me gusta. ¿Para qué? Pero está muy, muy lindo. Siento que me queda súper bien la tonalidad. ¿Cómo la ven ustedes? Sí, creo que me queda muy lindo, muy, muy bonito el bronzer. Me gusta. El bronzer está lindo. La verdad, lo que más me llamó la atención de la paleta en sí fue los blushes. Soy fan de los blushes muy pigmentados, entonces eso fue lo que más me llamó la atención de las paletas en sí. Y la otra se ve preciosa, preciosa, porque es muy, se ven los colores muy pigmentados. Voy a empezar aplicándome este de acá y después pasamos al de arriba, que este veo que tiene escarcha. Es un color muy lindo, muy muy bonito. Voy a aplicar otra capita porque pues quiero en sí ver el color como tal. Entonces, ah, pero es muy lindo el color. El color es precioso. Vean ese color tan lindo. Me gusta. El color es muy, muy, muy bonito. Pero ahora me voy a aplicar este, que es la tonalidad más moradita. Es como moradita, sí. Y sí, ya se ve como el subtono moradito que tiene, que la verdad es muy lindo. En cuanto al shimmer, las partículas son muy, muy sutiles. O sea, no son nada exageradas, así que tú sientas que boom, ya te dio toda la escarcha, sino que te da un leve glowcito, como un a little something, ¿sí? Nada muy exagerado. Bueno, ahora voy a pasar con el iluminador, que es este que está acá, entonces voy a tomarlo a ver qué tal. La verdad se ve bastante blanco, yo no soy fan de los iluminadores blancos, pero vamos a ver, siempre uno se sorprende. Puede que algo que digas, eso no me va a gustar, puede que te guste. Entonces, vamos a ver qué tal. Tiene como un subtono pink. A mí me encantan los iluminadores que tengan subtonalidad pink o champañita, así como tonalidades bien, bien rosaditas. Este se ve como esa tonalidad, como frozen, digámoslo así, como si fuera un iluminador con una subtonalidad blanquita, pero al mismo tiempo rosadita. Entonces, sí, se ve lindo, la verdad sí está bonito. Es bastante potente, entonces no es nada sutil ni nada de eso. Entonces, a ver, así se ve la mitad de la carita, acá pues no tengo nada. Así se ve esta, que como les comento, esta es la más clara de todas las cuatro. Y ahora nos vamos a ir con este, que la verdad, de las dos me emociona muchísimo esta historia de color. Me hubiese gustado escoger esta, la verdad no me fijé, simplemente escogí rápido, pero me hubiese gustado poner estas tonalidades en esta. Bueno, hasta el momento, ¿no? Puede que digan, no, me gustó más esa. Entonces, bueno, todos vienen así como todos. Bueno, estas dos vienen con sus cajitas, que la verdad me parece muy bien porque protege muy bien el producto. Y así se ve esta, que la verdad es muy bonita, para que, y se siente de muy buena calidad. La verdad es que sí. La historia de color de esto me parece de ensueño. O sea, de verdad, es demasiado lindo. Demasiado, o sea, este que está acá, háblenme de este blush, o sea, se ve divino. Estos dos que está acá, dice acá que son los polvos que dan los polvos, como para sellar el maquillaje. Estos tres son blushes y este es un bronzer. Entonces, la verdad, cero que esto para sellar el maquillaje. No, cero. Yo los utilizaría como highlighters, la verdad que sí. No lo siento para nada de sellar. No. Entonces, lo que voy a hacer es aplicarme el bronzer primero, que se ve más oscurito que... Entonces, vamos a ver. Voy a irme con otro poquito, porque le quité exceso al ponérmelo. Es lindo, tiene como una subtonalidad como
como rosita, es mi impresión, me da ese feeling. Como que parece como... no es tan café, sino que tiene una subtonalidad como rosita. Por lo menos así lo veo yo. Y me gusta. Me gusta. ¡Wow! Este iluminador está increíble. Demasiado potente. ¡Wow! Bueno, voy a pasar con este blush, que la verdad me intrigó mucho. Quiero ponérmelo ya mismo, porque se ve divino. Es el primero que voy a ponerme porque los otros dos se ven muy parecidos, digámoslo así, como que van por la misma subtonalidad, pero este es como el diferente, entonces es el que me voy a poner primero. Me encanta esa tonalidad, está demasiado hermosa, súper bonita. Bueno, voy a tratar de no irme como mucho. Y sí, la verdad es que todos los productos tienen ese leve shimmer, o sea, no es exagerado, pero de todos los productos que he probado, estos son los productos que tienen ese shimmer súper finito. O sea, nada exagerado, pero lo tienen ahí. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Miren, este sí es como más rosado. Este es como más atardecer, como más playita, como más así lo veo yo. ¿Ustedes qué opinan? Ay, la verdad está divino este, me encanta. Bueno, los dos están muy bonitos. Esperamos a ver cómo se ve el resultado final de esto. Ahora voy a hacer una mezcla. Bueno, no voy a hacer una mezcla, la verdad. Voy a ir un poquito. Voy a ir primero con este, que es como el mármol. Y voy a quitar exceso, pues para no exagerar. Y sí, este ya se ve más pink. Voy a tomar un poquito del otro. Y sí, pues ya está súper potente. Wow. Si tú eres como yo, que le gusta lo potente en blushes, esto es potente, muy potente, muy potente. Pero pues claramente que me apliqué pues los tres, ¿no? Entonces creo que debes irte no tan exagerado, sino suavecito. Ay, la verdad es muy bonito. Ahora me voy a aplicar el highlighter, a ver qué tal. Que por lo que veo, me voy a aplicar este que está acá, porque siento que... está lindo. O saben que me voy a aplicar la mitad aquí y la otra mitad acá, pues para ver qué tal. Entonces voy a ir como con el más potente, que creo que va a ser este. Ay, está lindo, me recuerda mucho a uno que tengo de Chanel que me encanta. Ay, está muy bonito este. Ahora me voy a poner el otro, a ver qué tal. No, creo que ese no está tan potentón como este, como el primero. ¿Ustedes cómo lo ven? O sea, sí da, pero no tanto. Me encantó este. Voy a irme con este ya al final de todo acá. Y voy a aplicarlo aquí porque me encantó este iluminado. Y acá también. En este lado tenemos esta paletita que está acá. Así se ve. Y en este lado tenemos este. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Este me da como una vibra súper navidad, yo no sé por qué, como de las películas de que sacan de nieve, como con esa vibra, no sé por qué, pero me da ese feeling. Creo que es por el iluminador, que lo siento como súper blanco, azulado, como rosado, como una combinación súper extraña. Y esta me da un feeling verano, playa. Ah, otra cosa súper curiosa es que son, vean, son metálicas y como que la una a la otra se unen así súper chévere. Entonces me pareció curioso y muy, muy chévere, la verdad. Bueno, entonces voy a hacerme swatch porque la verdad quiero hablarles de cada uno de ellos de por sí. Entonces es lo que voy a hacer, voy a hacerle swatch primero a esta y vamos a ver qué tal. Ya un poquito más de cerca quiero mostrarles, esta es la historia de color de la paleta de leopardo. No le había hecho swatch primero me hice la aplicación y después le estoy haciendo el swatch. Este es el blush coral, estos son los dos blushes como más, los dos más parecidos. Este es el bronzer y estos dos son los polvos que sellan. Entonces, como pueden ver, este para iluminador precioso, este la verdad no lo sentí tan pigmentadito, como que no me dio mucha gran cosa. Estos de acá, o sea, estos, a excepción de este que está acá, uf, es demasiado lindo este color,
Bueno, aquí tengo la otra paletica. Entonces acá está el iluminador. Estos dos de acá son los polvos para sellar. Este es el bronzer y estos son los dos blush. O sea, la verdad, este de acá me parece muy bonito. El iluminador está muy, muy lindo. Bueno, ya terminé el look completico y ahora sí vamos a pasar a hablar de las dos paleticas. La verdad es que nunca había probado nada de paletas de este tipo de Hourglass. Bueno, ya que tengo estas dos, puedo notar que sí. Definitivamente, creo que lo más sólido de la paleta en sí son los blushes y los iluminadores. La que más me gustó fue esta, que es la más oscura. Siento que va precioso en mi tono de piel. Se me ve divino, me encanta. Esta sí la siento para tonalidades de piel un poco más claras, muchísimo más claras que las mías. Que la mía creo que se puede ver preciosa. Me hubiese encantado poner este empaque con estas tonalidades, pero bueno, ya no importa. Algo que de plano no me gusta nada de las paletas son los polvos, que son como para sellar el maquillaje, si es que es para sellarlos. Entonces como que eso sí lo veo súper innecesario, la verdad. Entonces son cosas que probablemente si busque un polvo que selle mi maquillaje, cero que me iría con los de estas paletas. Algo precioso, divino, divino de toda la paleta, o sea, en sí todo, todo me encantó. El único que no tanto fue este, que fue como que casi no me dio tanta iluminación, pero este como iluminador divino, este blush precioso, estos dos de acá divinos y el bronzer también. O sea, esta paleta me encantó, súper sólida, sí o sí te la recomiendo, me encantó, me gustó muchísimo. En cuanto a esta, digamos, si a ti te gustan los iluminadores como en ese terminado, digamos, más frozen, como más blanquitos, tirándolo a lo blanco, esta es una muy buena paleta. Solo que en lo personal no es tanto para mí, pero es muy bonita. El polvo, como les digo, sí tenía ese shimmer y a mí en lo personal no me gusta. Si a ti te gusta, bienvenido sea, esta es una muy muy buena paleta. Algo que también quiero agregar es que la mayoría de los blushes tiene glitter. A mí no me gustan los blushes con glitter, cero que me gustan, pero creo que esta es la excepción a eso porque esto está demasiado lindo. O sea, amé esta paleta, creo que la voy a utilizar un montón, me encanta que sea pigmentada, me encanta el iluminador, o sea, de las dos amé esta con locura. Entonces sí o sí, si estás pensando en adquirir alguna y tienes más o menos mi tonalidad de piel, creo que esta nos va preciosa. Sí, son paletas un poco costositas, pero pues tenemos tres blushes, bronzer, iluminador, entonces vale la pena, sí vale la pena. También la calidad, díganme, esto tan bonito para agregar a nuestra colección de maquillaje. Entonces sí, la verdad es que sí, no me arrepiento de haberlas comprado, estoy contenta con la compra, me gustó muchísimo, entonces la verdad, bien. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que este video te haya gustado un montón. No se te olvide suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, dejarme cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier cosita en la cajita de abajo. Y nos vemos en un siguiente video. Un beso y hasta la próxima.